Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biología Molecular México. Mi nombre es Rodrigo Moreno Campos y bueno, decidimos hacer este Facebook Live porque no nos queríamos quedar atrás, hablando un poco sobre el descubrimiento de la estructura del DNA. Nos pusimos a platicar los miembros del equipo de Biología Molecular México. De hecho, un nuevo miembro de nuestro equipo que se llama Daniel Guzmán. Empezó a hacer unos memes padrísimos en la página que han tenido bastante alcance, de alrededor de más de 30.000 personas de alcance. Y vimos ahorita que hay uno muy bueno sobre un meme que compartimos sobre el descubrimiento de la estructura del DNA, donde sale, es más, déjenme se los muestro de una vez. Es este, les voy a mostrar la ventanilla. Está aquí. Entonces aquí está la imagen que dice: no se olviden de Rosalind Franklin, honor a quien honor merece. Y acabamos de tener una gran discusión ahí con los miembros de, bueno, con todos los que pertenecen a la página, que les gusta la página. Entonces platicamos ahorita un ratito entre nosotros y decidimos pues hacer un en vivo así a viva voz. Entonces les presento a mi compañero Daniel Guzmán, él se integró esta semana. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Qué bueno, pues Daniel, preséntate de qué eres y todo. Ah, bueno, pues me presento. Yo soy Daniel Guzmán Gómez. Soy profesor de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Ciencias Químicas, en la región Orizaba, Córdoba. Tengo un doctorado en biomedicina y un postdoctorado en biomedicina molecular en el departamento del Sindestat. Entonces, pues bueno, soy QFB de formación, entonces doy clases aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, en donde, bueno, pues algunas de esas materias, pues obviamente biología molecular, ¿verdad? Entonces, bueno, vimos que el meme que acabamos de poner con respecto de Rosalind Franklin, pues tuvo bastante, bastante auge. Y sobre todo un poco de discusión acalorada, pero bueno, pues creo que son memes y deben de tomarlos como son. O sea, simplemente queríamos dar la idea que Rosalind Franklin pues tuvo mucho que ver con el descubrimiento del DNA. Si es vaya, si ella realmente tuvo mucho o poco que ver, pues dentro de los comentarios estuve leyendo que bueno, pues muchos dicen que a final de cuentas ellos sabrán cómo estuvo la situación, ¿no? O sea, quién engañó a quién y todo ese tipo de cuestiones. Pero definitivamente sin los resultados de Rosalind Franklin, pues de Watson y Crick no hubieran podido dilucidar la estructura, ¿no? Le pese a quien le pese, sinceramente pienso yo, punto de vista, que sin los resultados de ella, pues simplemente no hubieran podido descubrirla en ese lapso de tiempo, porque debemos de recordar que había otro grupo en Estados Unidos, donde estaba Pauling, en donde ellos ya habían sacado un artículo previo, de hecho, hacer una estructura de triple hélice o de tres cadenas. Entonces, estaban, vaya, en la premura, ¿no? De quién va a sacar el artículo con los datos correctos. Exacto. Entonces me parece, bueno, voy a compartir rápidamente la pantalla, mi pantalla, y ahorita tú compartes tu pantalla, Daniel. Lo que quería Claro que sí. mostrarles es, déjenme mover esta pantalla de Zoom para acá, comparto mi pantalla. Entonces, Daniel, ahorita puedes ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, claro. Entonces lo que estábamos viendo y platicando es que, bueno, hay realmente, como estábamos platicando, la historia del descubrimiento de la estructura del DNA es un chisme realmente. O sea, hay versiones por un lado, hay versiones por otro, están los del lado de Rosalind, están los del lado de Francis y Crick. Entonces la discusión acalorada nunca va a detenerse, ¿no? Y realmente creo que nunca vamos a saber la verdad. Pero por eso decidimos entrar a un enlace que nos parece un poco pues adecuado para hablar sobre esta versión de la historia del descubrimiento del DNA.
Tratamos de leerla rápidamente hace como media hora para pues para tenerlos, bueno, para tratar de ser lo más verídicos en cuanto a la historia. Sí, pues es un, como les pasamos el enlace, es de Nature, se llama La estructura del DNA. Entonces hablan realmente sobre el debate, la historia, qué fue lo que pasó. Obviamente, como les comento, hay versiones distintas, pero vamos a tratar de seguir un poco lo que sucedió. Vamos a seguir, a tratar de seguir este texto. Entonces, no sé si tú quieras empezar, Daniel, explicando como lo que pasa en el primer párrafo y después nos vamos a tus diapositivas donde explicas los experimentos previos, ¿te parece? ¿O cómo lo Claro, hacemos? claro, claro. Bueno, pues el artículo es un artículo de divulgación de Nature y más o menos nos van contando todo lo que sucede con respecto a la estructura del DNA desde su descubrimiento. Entonces, pues ellos empiezan a hablar, pues obviamente del 25 de abril de 1953, cuando James Watson y Francis Crick anuncian, ¿verdad?, en esta revista Nature, su descubrimiento de la estructura del DNA. Entonces, bueno, pues es un artículo de no más de una página con un diagrama en donde se puede mostrar la doble hélice, la estructura de la doble hélice, y pues obviamente que esto revolucionó todo lo que sabíamos con respecto a el material genético. Obviamente, experimentos anteriores que vamos a medio repasar, es como una semiclase de biología molecular, nos comentan que, bueno, ya sabían al respecto del material genético, pero no encontraban cómo se llevaba a cabo la estructura, cómo se encontraba distribuido, cómo es que esto era heredable. Entonces, fue hasta que Watson y Crick hacen este descubrimiento de ir, hacen la estructura de la doble hélice. De hecho, Entonces, Daniel, quiero, a veces te voy a interrumpir tantito, nada más no para te preocupes. mostrarles el artículo. De hecho, ustedes pueden entrar a o sea, aquí en el artículo que después les vamos a también a agregar, de donde estamos discutiendo un poco sobre la historia del descubrimiento de la estructura. Cuando le dan clic al enlace sobre el artículo, pues pueden entrar a esta parte. Bueno, nos da primer enlace a este documento, que se llama La estructura molecular de los ácidos nucleicos. Y como pueden ver, pues está el famoso Watson y Crick. Empieza con: "We wish to suggest the structure of, for the salt of the deoxyribonucleic acid, DNA." Y lo voy a cerrar y les voy a mostrar cómo es realmente el artículo científico. Vamos a darle aquí cerrar, y quiero que vean, como nos comentaba Daniel, es un artículo científico muy corto, pero que cambió a la humanidad, ¿verdad, Daniel? Así es, así Entonces, es. vean, realmente es la figurita, es una sola figura, es un diagrama de su hipótesis. Realmente aquí aún no logran como confirmar experimentalmente, ya a futuro después lo logran, pero vean cómo es un artículo muy pequeño. Que de hecho inmediatamente en el siguiente artículo está sobre la famosa fotografía 51, pero bueno, nada más para que revisen, pues es del 25 de abril de 1953, Nature, y el enlace pues también se los podemos enviar. Es un poco, pues no sé tú qué opinas, Daniel, pero realmente estos textos de científicos de 1953 a mí se me hacen un poco como complicados, complejos, no sé, son un poco digeribles. De hecho, si entramos así como revisamos un simple párrafo, es complicado porque también tiene parte química, no sé tú qué opinas. Sí, son demasiado técnicos, cuesta mucho trabajo poderlos digerir y sobre todo porque pues son artículos demasiado pequeños en donde tienes que explicar todo tan, vaya, tan a grosso modo que deja mucho la deriva y pues eso hace que a veces nos cueste un poquito de trabajo si no estamos empapados con el tema, ¿no? Sí, de hecho yo traté ahorita como de ver si podemos explicar como pues muy bien el artículo, pero sí realmente hay que dedicarse unas horas más para tratar de entender cada párrafo con detalle.
Pero bueno, finalmente este es el artículo. De hecho, es una hoja y cachito, si se dan cuenta. Y lo que está, a mí me pareció muy interesante es, te das cuenta en esta parte ya al final, hablan de dónde recibieron su beca, su fellowship. Y Sí. dice de la Fundación Nacional de Parálisis Infantil. Sí, sí, Ese sí. es, digo, a mí a primera, así nada más de notarlo, pues se da cuenta cómo a veces de repente becas que vienen de, nos ha pasado, ¿no? Que en nuestro doctorado tenemos que poner nuestro número de fellowship de CONACYT, por ejemplo, número tal, 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 y que tiene Así que es, ver número de con proyecto. exactamente que a veces dicen, no, pues ni quién conozca este proyecto, ¿no? Pero vean, por ejemplo, pues esta beca, este dinero, este grant, como se le llama, pues fue capaz de dar este artículo científico tan impresionante. Entonces, Perdón que te sí. interrumpa, estoy viendo que nos están diciendo que si era posible adjuntar el PDF. Yo creo que dejamos una liga en una publicación próxima para que puedan descargar el PDF de 1953, ¿no? El original. Sí, exactamente. Vamos a dejarles todos los enlaces. De todos modos, obviamente en los videos están tratamos de dar las instrucciones porque también nosotros a veces pasa que no tenemos bueno, no somos expertos totalmente en el tema y olvidamos un poco nuestras clases de biología. Entonces a veces Así. vamos como igual con ustedes aprendiendo a la par de la que vamos enseñándoles lo que podemos. De hecho, Daniel ahorita me está mostrando sus diapositivas con las que da clase. Entonces, de hecho, con eso nos podemos ir un poco a que nos presentes la parte de las diapositivas, porque revisando el segundo párrafo, pues hablan que ya se sabía, ¿no? Sobre el material genético del DNA, ya sabían realmente que existía el DNA. Y que ya se habían realizado diferentes experimentos, que de hecho son los que ahorita a continuación nos va a hablar Daniel. Si nos puedes Claro. entonces compartir tu pantalla, voy a detener la mía. Sí. Permítanme. Perfecto, entonces ahorita ¿Ya se ve? estamos viendo así tu pantalla, se ve muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, antes del artículo de Watson de 1953, pues tenemos dos experimentos muy importantes, que son el de Oswald Avery en 1944. Oswald Avery trabajó con otros chicos, otros colaboradores. Ellos están trabajando sobre una bacteria, la bacteria del neumococo, y ellos fueron los primeros en aislar el ADN. Nosotros podemos ver a grandes rasgos el esquema de trabajo que tenemos aquí. Primero, lo que ellos hacen es tienen ellos una bacteria, una cepa de bacteria neumococo, que tiene características de tener una cobertura, la cual pues hace que sea más virulenta. Entonces, lo que hacen es cultivan esta bacteria, esta cepa de bacteria neumococo. Y lo que hacen es lisar la bacteria, retiran todos los lípidos y los carbohidratos y dejan todo lo demás. ¿Qué es lo que se queda? Pues son proteínas, RNA y DNA. Es el remanente que queda a partir del lisado de estas células. Después lo que hacen es que dividen este lisado en tres alícuotas diferentes, en donde agregan diferentes tipos de enzimas, unas proteasas, ribonucleasas y desoxirribonucleasas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Pues están eliminando cada uno de los diferentes componentes que habían obtenido a partir del análisis de las bacterias. Entonces, al agregar las proteasas, pues obviamente lo que van a degradar pues son las proteínas y así sucesivamente. Después de que ellos degradan cada uno de estos estas biomoléculas, van a agregar esa alícuota en un cultivo con otra cepa de neumococo, la cual no contiene esta cobertura que la hace más virulenta.
Entonces, lo que sucede aquí es que las alícuotas en donde contenemos material genético, ¿verdad? En el primer tubo, podemos ver el tubo de la izquierda, podemos ver que contiene tanto RNA como DNA, no contiene proteína. En el siguiente Lo tubo siento, contiene. espérame tantito, Daniel, que creo que minimicé sin querer tu pantalla. Espérame. Listo. Perdón. ¿Ya? Ok, perfecto. Y bueno, en el tubo de en medio podemos observar que contiene DNA, proteína, y en el otro contiene proteína y RNA, pero no contiene DNA. Entonces, al pasar esta alícuota donde se contiene, está contenida estas biomoléculas, agregamos una nueva cepa, la cual se le llama cepa R, debido a que no contiene esta cobertura, esta capa, y se ven las bacterias se ven rugosas, por eso se llama R. Y después de un tiempo empiezan a cultivar las cepas dentro de donde se encuentra el material genético, perdón, ajá, el material genético tanto de RNA como de DNA de las bacterias que son la cepa S, que son las virulentas, y se dan cuenta que después de varios ciclos de replicación celular, las cepas que estaban contenidas, la cepa R, ahora resulta que pueden ver que nuevamente contienen esa capa que las hace virulentas. Tanto en el tubo que contiene RNA-DNA como el que contiene proteínas y RNA. Pero cuando vemos el último tubo, el del lado derecho, podemos observar que las células no modifican su cobertura y siguen siendo las células R. Eso quiere decir que el material genético que confiere esa superioridad en la bacteria es el DNA. ¿Por qué lo podemos saber? Porque cuando estaba presente el DNA en los dos tubos primero, pudimos ver que sí se confiere esa superioridad a la bacteria. Pero cuando eliminamos el DNA, esa superioridad ya no puede suceder, ¿no? O sea, no se transfiere. Eso quiere decir que el material genético, el DNA, es un material que es heredable y que puede, en las bacterias, obviamente, confiere superioridad, que es lo que podemos ver en las bacterias resistentes, ¿no? Antibióticos, por ejemplo. Entonces, con ese experimento, ellos por primera vez se dan cuenta que de las tres biomoléculas más importantes que tenemos, que es el DNA, RNA y proteínas, el DNA es el que confiere la información necesaria para que esta bacteria pueda convertirse en una bacteria virulenta. Después, bueno, tenemos otro experimento que fue este, el que les había yo mencionado fue en 1944, y el siguiente es de 1952, y es un experimento de Martha Chase y Alfred Hershey. Ellos trabajan con bacterias de E. coli, y lo que hacen es trabajar con bacterias de E. coli, pero también trabajan con los virus, ay, se me fue el nombre, perdón. Los virus fago. Pago. Estos virus fagos, sí, que fueron modificados agregando fósforo 32. El fósforo 32, pues obviamente, el fósforo al ser parte del material del DNA, pues se encuentra marcado, se encuentra marcado radioactivamente este material genético de los virus fago. Y lo que hacen es dejar un proceso de infección de los virus fago a estas bacterias de E. coli, en donde meten en cultivo las bacterias de E. coli con los virus fago. Posterior a eso hacen un lisado, en donde se dan cuenta que a la hora de realizar el lisado y centrifugar, todo el remanente, toda la pastilla, el pellet que queda en el tubo, queda marcado radiactivamente, ¿no? Eso quiere decir que hubo una transferencia de material genético por parte de los virus fago hacia las bacterias, lo cual hace que fósforo 32 que se encontraba dentro del material genético de los virus fago, ahora está dentro del material genético de las bacterias E. coli. ¿Y cómo lo demuestran? Pues al hacer la centrifugación y poder observar que ese fósforo 32 se encuentra ahora adherido al material genético de la bacteria y no en las partículas víricas que, pues como son mucho más pequeñas, se encuentran en la parte superior del tubo, ¿no? En el sobrenadante.
Después hacen otro experimento, pero ahora utilizan no el fósforo 32, sino azufre 35. Obviamente, el azufre 35 se va a encontrar dentro de los aminoácidos, o sea, dentro de las proteínas, y pues obviamente las proteínas conforman la estructura de los virus fago. Y hacen nuevamente el experimento donde interaccionan a los virus fago con las bacterias E. coli, lisan este cultivo que contiene tanto a los virus fago como a las bacterias, y se dan cuenta que ahora el azufre 35 se encuentra en el sobrenadante, ¿sí? O sea, las proteínas no fueron transferidas hacia la bacteria, sino lo que es transferido hacia las bacterias es el material genético, en este caso el DNA. Entonces, con estos dos experimentos queda totalmente marcado que el DNA es heredable, ¿sí? Y que obviamente es la estructura que nos genera todo el dogma de la biología molecular. De hecho, déjame ver, creo que acabo de encontrar el artículo. Avery y McCarthy, ¿cierto? Alfred Sí. Chase. Déjame, les comparto rápidamente la pantalla porque luego nos piden, si quieres detén de compartir tu pantalla para nada más Claro. mostrarles rápido el. Y ahora yo comparto la mía. Listo. Quiero mostrarles los artículos nuevamente, justo lo que nos comentaba Daniel. Vean cómo, bueno, nada más para que vean nuevamente cómo son los artículos de antes, de esa época, 1943. Y precisamente habla sobre esta parte. Así es, de las variantes encapsuladas y no encapsuladas. Exacto, entonces bueno, no, ahorita seguimos, pero quiero que nada más le echen un ojo. Ahora los artículos son muy, muy coloridos, muchas figuritas, que de hecho se nos hace después dar nuestras clases aquí de Biología Molecular México, pero vean, realmente es puro texto, texto, texto. De hecho, en lo que sigues pasando, dentro del review o del artículo de divulgación de Nature que nos enseñaste al principio, después de la imagen de la doble hélice, viene un párrafo donde habla que antes de que se llevara a cabo el descubrimiento del DNA, pues realmente los que estaban trabajando en esta cosa de descubrir cómo es que se llevaba a cabo esto de la traducción y la transcripción, no sabían quién era, qué biomolécula era la que generaba esa herencia. Y ellos apostaban a las proteínas. Por eso es que se llevan a cabo estos experimentos, sobre todo el último. Es porque ellos apuestan a que las proteínas son las heredables. Y por eso el experimento de Chase y de Hershey tienen que ver con marcar el DNA con fósforo, o bien las proteínas con azufre, ¿no? Marcadas radiactivamente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que las proteínas son las que se transfieren y las que generan esta herencia entre diferentes organismos. Pero al poder hacer estos experimentos se dan cuenta que no, que realmente no son las proteínas las que transfieren esta información, sino es el DNA. Y posterior al experimento de 1952, que es el que vimos de Albert Hershey, Marta Chase, pues se lleva a cabo el experimento de la estructura del DNA, porque ya estaban, obviamente Watson, él estaba empecinado en dilucidar la estructura del DNA, porque ya se había comprobado que el DNA era la molécula heredable, ¿no? De Exactamente. un organismo a otro. Sí, de hecho, como dices aquí, subrayo justo el experimento que acabas de mostrar, como dicen Así ya, es. veían que el material genético se encontraba en el DNA. Y entonces precisamente Watson, con tan solo 23 años, imagínense, 23 años ya con su premio Nobel, impresionante. Y sí tenía esta, como dice, estaba bastante convencido de que el DNA que contenía los genes, bueno, ahí aún no sabían bien, pero tenía esta necedad, ¿no? De querer seguir hasta el final a dónde llegaba todo esto.
Y de Así hecho, es. comenta que, como dice aquí, estaban en el laboratorio Cavendish. Y Sí. este laboratorio era un laboratorio de física. Y pues realmente se dedicaban a hacer cristalografía de rayos X. Y estaban ahí más bien haciendo estaban determinando las estructuras de la hemoglobina y la mioglobina, que son moléculas que se encuentran en la sangre. Entonces, ahí es donde había una persona que se llamaba Crick, que ya tenía 35 años, alrededor de nuestra edad, ¿sí o no, Dani? Así es, así es. Entonces él, y ve cómo dice ya 35 años ya, o sea, ya graduado, No, pero treinta y era, cinco y nosotros apenas vamos. exacto, esperamos tener nuestro premio Nobel nosotros pronto, ¿verdad? Dios te oiga. Y decía pues que se había rendido en la física, o sea, estaba en un laboratorio de física y ya se había dado por vencido con la física y le gustaba más estar con la teorización, ¿no? Estar así pensando en ideas de teorías. Entonces fue cuando se conocieron y pues se obsesionaron los dos, ¿no? Que ya fue que encontró esta onda. Entonces no sé si quieras explicarnos, ¿tienes algún otro experimento previo en tus diapositivas o nos seguimos un poco con esta? No, pues ya esos son los dos, de ahí ya viene el chisme. O sea, de hecho, en el artículo que estábamos viendo, aquí ya empieza el chisme, si lo quieres ver así, porque ya aquí es cuando nos empiezan a presentar a Wilkins, que era el compañero de Rosalind Franklin, ¿no? Wilkins se llevaba con Crick, y ahí es cuando hacen este trabajo colaborativo, Watson con Crick y Wilkins con Rosalind Franklin, en donde Rosalind Franklin ya estaba trabajando desde antes con la cristalografía de rayos X para el trabajo experimental sobre el DNA. Entonces, ahí empezó el roce entre Wilkins y Franklin, es lo que no sabemos, ¿verdad? No sabemos realmente qué es lo que haya pasado, pero ahí empieza el problema con ellos dos. Y bueno, lo que dice es que Watson y Crick, al ver estos problemas entre ellos dos, siguieron trabajando especular sobre la estructura del DNA, y estaban viendo, pues bueno, las cuatro bases de nucleótidos, adenina, guanina, timina y citosina. Ya estaban empezando a trabajar con eso, obviamente con los artículos que ya había presentado previamente en Estados Unidos Pauling, y como les había yo mencionado, de hecho ellos presentan una estructura de tres hebras de DNA que pues, rápidamente la echaron abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, a finales de 1951, Watson y que cambiaron esta teoría sobre la química del ADN y recordaban, bueno, empezaron a recordar charlas que habían tenido con Franklin y con Wilkins en cuestión de la estructura del DNA, y ellos regresan a hablar con Wilkins al respecto, y ahí fue donde le presenta, Wilkins le enseña el trabajo de Rosalind Franklin. La dichosa figura, la fotografía 51, ahí es donde se la presenta, y pues obviamente todos estaban con la premura de poderle ganar al otro grupo que venía de Estados Unidos, donde encabezaba Pauling, porque ellos pues tenían, ¿no? Tenían la estructura, tenían la cristalografía, tenían la fotografía de rayos X, y ellos ya podían, pues tenían ahí la respuesta, ¿no? Simplemente que pues por azares del destino, como tú quieras ver, pues Franklin y Wilkins pues no se llevaban bien, ¿no? Entonces ahí podría ser que le jugó una mala, pues no sé cómo lo quieras ver, el hecho de que les haya enseñado sus resultados de ella, pues sin su consentimiento, ¿no? Sí, Obviamente. sí, sí. De hecho, aquí también en este texto me parece bastante interesante cómo cuando le presentan los resultados Watson y Crick de la estructura incorrecta a Wilkins y a Franklin, dice que los hicieron pedazos. Y que Así de es, hecho. no, fue terrible, o sea,
se equivocaron tanto, o sea, tan rotundamente que pues, se los acabaron Y de hecho, facilito. aquí, como dice Lawrence Bragg, el investigador principal del laboratorio Cavendish, incluso, vean como dice, los banearon de hacer más investigación en el DNA. Sí, o sea, de plano, dijeron que ni se atravesaran por ahí. Sí, así como de, no, tus resultados, tus experimentos y tus ideas apestan, vamos a cambiar de tema, ¿no? Entonces, así me imagino, yo digo, con nosotros nos ha pasado, ¿no? Que seguimos una línea de investigación y no nos salen los resultados, no nos salen nada y como que nos vamos moviendo de ladito, ¿no? Pero hay veces que, pues que hay que seguir este instinto de que de no dejarlo, porque probablemente ahí esté la idea clave, ¿no? Entonces Sí. fue que de hecho dice, en febrero de 1952, el laboratorio Cavendish recibió un manuscrito de Pauling que ya contenía un modelo de DNA, pero que este sí estaba mal. O sea, como que ahí estaba la. Como que unos les decían cómo estaba y los otros decían, no están mal, pero nosotros presentamos la nuestra, pero ellos se dan cuenta que estaban mal. Entonces, como iban uno tras otro tratando de ver quién hacía la mejor hipótesis sobre la estructura del DNA. Sí, eso, o ¿Cierto? sea, de hecho, mucho de ese artículo de Pauling le ayudó a Watson y Crick a darse cuenta los errores que tenían y con los resultados que ellos tenían, pues mejorar la propuesta, ¿no? Porque realmente era propón y si estás mal, el que venga atrás de ti va a mejorar esa propuesta, ¿no? Exactamente. De hecho, quiero me, ¿tú qué tal? Yo recuerdo en en mis clases de biología que tratamos de entender un poco la cristalografía. No recuerdo ahorita detalle. De hecho, traté de estar buscando unos videos porque luego pasa que sí uno logra encontrar en internet como una explicación correcta, pero ahorita realmente no tuve tiempo. Pero quiero que vean pues esta famosa fotografía 51, que fue la que precisamente la que provocó todo este dilema, ¿no? Si no le hubieran mostrado a Watson y a Crick, pues simplemente tal vez no hubieran tenido esta chispa, ¿no? Esta idea. Watson no Así hubiera es. visto la imagen. Y quién sabe, o sea, quién sabe cómo se llevaban Rosalind Franklin, ¿verdad? Con su investigador principal. Como Sí. para presentar esa figura, la fotografía 51. Así es, así es. Te digo, o sea, realmente, pues eso va a ser algo que nunca vamos a saber, ¿no? Yo entiendo que dentro de los comentarios que estuvimos viendo del meme, pues algunos tienen dos posturas muy grandes, ¿no? O sea, le dan el voto de confianza a Watson y Crick de que pues ellos fueron los que la descubrieron, ¿no? O sea, sí, todas las herramientas para poder hacer el descubrimiento se los dio Rosalind Franklin, pero como bien lo dicen, pues Rosalind Franklin no lo hizo. No sabemos si Rosalind Franklin hubiera seguido trabajando con esto, si en algún punto lo llegara a hacer. Pero pues así, como les decía, así es la vida, así es la ciencia y desafortunadamente pues tienes que estar en el momento justo, en el tiempo justo y si te toca a ti, pues tú serás el descubridor de eso, ¿no? Entonces, pues modos, ¿no? A ellos les tocó y lo hicieron. Simplemente aquí es el hecho de que estábamos en una época donde debemos de recordar que bien, estamos en algunos aspectos todavía, en donde a la mujer no se le reconoce el trabajo que hace, ¿no? Y creo que es importante que todos tengamos un concepto bien claro de que pues hay que valorar el trabajo de las mujeres, tanto en la ciencia, y pues bueno, ¿no? O sea, el meme va más relacionado hacia reconocer el trabajo de Rosalind Franklin, más de quién haya o quién no haya descubierto el DNA, ¿no? Exactamente, de hecho, hablando de eso, yo recuerdo ya hace algunos años, haber leído uno de los textos de su libreta de laboratorio de Rosalind Franklin, y Sí. recuerdo que llegó a estar muy cerca de esta idea que tuvieron Watson y Crick, es decir, a mi parecer, Rosalind Franklin no estuvo tan lejos de ella descubrir la estructura del DNA con sus propios experimentos. Pero desafortunadamente,
Pues la idea se la ganó Watson y Crick realmente, o sea, pues esa es lo que yo creo. De hecho, Sí. les quiero mostrar este enlace. Vamos a tratar de hacerlo pantalla completa. Estos son, de hecho, la bitácora de laboratorio de Rosalind Franklin. Entonces vamos a tratar nada más de ver rápidamente para que lo que también quiero comentarles es que escriban todo en su bitácora, ¿cierto, Daniel? Por supuesto, hasta los errores, porque de los errores se aprende, de hecho se aprende más de los errores que de las cosas que haces bien. Exactamente, entonces escriban todos sus errores, todo, pongan caritas felices, caritas tristes, pongan las mil veces que fallaron en su bitácora, porque capaz y eso luego se vuelve historia. Así Sí, como podemos así ver, es. vean aquí de hecho dice, en el título de su bitácora dice Brief Summary of Main Conclusions of Rosalind, Conclusions and Results on DNA. Ve qué tan cerca estuvo Rosalind, es decir, ve cómo ya tiene sus fosfatos, los Sí, oxígenos, sí. incluso vamos a, si quieren, a darle otra vuelta a su bitácora. O sea, ojalá algún día así vean mi bitácora. Vean, o sea, estaba cerquísima, si no es que estuvo. Es que es precisamente lo que no vamos a saber. Vean cómo en su figura 1 ya tiene los fosfatos. Ya tiene la distancia entre las azúcares. Dice que hay una cadena extendida, completamente extendida. Ve aquí como de hecho ya se ve que tiene la distancia de 3.4 Armstrong Sí, entre o sea, fosfato y azúcar. date cuenta, o sea, date cuenta eso, o sea, realmente ya estaba muy cerca, ¿no? O sea, son, y estos datos, si no mal recuerdo, son datos que le enseñaron a Watson y Crick, este cuate Wilkins, o sea, junto con la imagen de rayos X. Y estos resultados que tú estás mostrando, es muy importante esto de los Armstrong, porque con base a estos datos, es como empezaron a darse cuenta cómo era el giro, por ejemplo, el giro del DNA Del es de fosfato. 34 Armstrongs y el diámetro es de 20 Armstrong. La distancia entre los átomos de fósforo con el eje es de 10. O sea, ese tipo de cuestiones fueron muy, muy importantes para poder determinar, pues, que las bases nitrogenadas, se encontraban al centro, los grupos fosfatos se encontraban afuera. O sea, eso es parte de lo que ellos dan en su artículo, ¿no? De hecho, no quiero verme muy geek, pero les voy a presumir, voy a hacerme grande, pero les quiero presumir mi molécula impresa en 3D de DNA. ¿La pueden Está ver? genial, ¿eh? Vean, qué hermosura de molécula en Está 3D. genial, ¿eh? Está genial. Es para que vean el nivel de geek que somos en biología molecular. Esta la imprimimos en 3D. Obviamente me falta volverla a unir porque si se dan cuenta se arma y se desarma, y aquí me pueden ver jugando como si fueran mis Legos con mi estructura del DNA. Vean cómo la puedo armar, desarmar. Ahí cuando quieran una me avisan. Pero yo Oye, ya sí, quiero una para mi hijo. la tengo totalmente impresa en 3D. Nosotros hacemos también impresión en 3D. Vean, de hecho, las bases, los fosfatos, todo. O sea, somos adictos al DNA. Entonces, sí, de hecho, a lo que quiero llegar con esto es. En la historia dice que se revisó la fotografía 51, pero obviamente cuando uno entra al laboratorio y le dan a revisar la foto 51, no solo muestran la foto 51, Exactamente. abren la bitácora, chismean la bitácora y seguro ven esto. O sea, imagínate, llegas al laboratorio de Wilkins y te dice, ah, sí pasa, ¿no? O que te, espérame, me va a tomar un café, lo que sea. Y que capaz si Watson entró, vio la bitácora, abrió la página tal y se encuentra con esto, ¿no? Claro, O sea, claro, claro. se encuentra con la parte de que, perdón, no se puede ver la imagen, ya me hice chiquito, listo. Se encuentra con todo esto, ¿no? Ya está determinada que los azúcares como que están hacia adentro, que los fosfatos están hacia afuera, que tienen una longitud de 6.5 Armstrong, y de hecho en la parte de abajo, si te das cuenta,
Dice que hay formación de puentes de hidrógeno. ¿Ya viste? Sí, O sí. sea, les puso así en bandeja de plata el premio Nobel. O ¿Lo sea, ellos crees? tenían las piezas del rompecabezas, nada más las armaron. Exacto. Aunque, mira, si te das cuenta, aquí hay una figurita abajo. Y te das cuenta que hay como cuatro, dice Four Change Arrangement. Es Sí. decir, estaba muy cerca Rosalind Franklin, pero no O sea, no quiere estaba. decir que no quiere decir que lo tenía, o sea, pero tenía muchas pistas que le ayudaron a Watson y Crick para poderlo hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, de hecho nos comentan que se ven los subtítulos. Déjame ver si los puedo desactivar en Sí. Facebook. ¿Tú los estás viendo los subtítulos? Sí, lo tengo aquí en mi celular. Ya, bueno, Estoy viendo ya que están acá, los ya a los subtítulos. 42 minutos voy a quitar los subtítulos. Pero, sí, o sea, lo que quiero que vean es que, número uno, protejan su bitácora. Número dos, incluso hasta hablen con su investigador principal para tener una especie de, ¿cómo se dice?, de privacidad de la bitácora. ¿Tú cómo lo llamarías, Daniel? Híjole, sí, pues es que pues muchas veces también el jefe de laboratorio te pide, ¿no? Que cuando salgas del laboratorio entregues la bitácora, pues porque al final de cuentas sí es tu trabajo, pero pues la idea principal de quién es, ¿no? O sea, a veces es un tema muy difícil, ¿no? Muchos decimos que como cuando eres estudiante, pues lo ves mal, pero ya cuando eres jefe de laboratorio lo ves bien, ¿no? Ahora sí que depende de en qué posición estás, es lo que más te conviene, ¿no? Pero pues sí, es importante que apunten todo en su bitácora y es importante también tener un respaldo de ella, ¿no? O sea, digo, al final, pues, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero pues a mí me piden la bitácora cuando termino de trabajar en un cierto lugar. Y pues hay apuntes, cosas muy importantes que uno debe de conservar para cuando ya seas, estés al frente de un laboratorio o estés en miras a, y pequeños consejos que te pueden ayudar y pues, te los puedes transmitir a tus estudiantes, ¿no? Entonces es importante tener como un respaldo de esas bitácoras para que tú puedas tener esa información y entregar la que te piden, ¿no? Exactamente, de hecho, sí, como dice Daniel, hay veces que todos los datos que generas no son tuyos. La Sí. universidad, de hecho, te dice, donde estés trabajando, te dicen, es que no son tuyos, son de la universidad. Así es, Y porque pagaron el espacio donde estás, pagaron los reactivos donde te encuentras, vaya, hasta el clima que prendes cuando hace mucho calor, o sea, sí. Sí, es decir, sí, es. sí es tu idea. Sí te la llevas al premio Nobel, pero al final quien patenta, etcétera, es la universidad. De hecho, pues es así como de alguna manera crecen las universidades de alto nivel. Entonces, Así es. quiero mostrarles esta página, después se las vamos a dar también, para que vean. O sea, realmente Rosalind Franklin fue la que trabajó, hizo los resultados, pero quien utilizó los datos de manera correcta, pues al parecer fueron Francis y Crick. Ahora también estuve viendo algún comentario de, no recuerdo el nombre del chico, no sé si es Jesús o Jorge, referente a que ni los resultados eran de Rosalind Franklin, que eran del estudiante que estaba con ella. Pues mira, o sea, al final de cuentas es algo que volvemos a caer en lo mismo, ¿no? O sea, ¿de quién es la idea? Sí, tú eres las manos, tú lo haces, pero pues al final de cuentas tu jefe inmediato es el que te da la idea, el que si te atoras te dice por aquí vete, por aquí no, no le hagas. Entonces, es difícil ese tema porque uno como estudiante lo ve en una posición, pero ya cuando estás del otro lado, te digo, cambia mucho la perspectiva, ¿no? Entonces, pues, de modos, así es la ciencia, ¿eh? Así es la ciencia. Ve esta parte, no me había fijado en esta parte. Ve lo que dice. Por lo tanto, Helix. Ajá, sí. O sea, qué importante. Incluso, tal vez, o sea, no lo escribió, más bien sí lo escribió, lo pensó. No tuvo tanta capacidad de escribirlo, pero simplemente esta simple palabra que dice Helix. A mi Sí. parecer dice mucho, ¿no? Sí.
O sea, yo creo que solamente le faltó tiempo. Oye, estaría padrísimo. ¿A ti no te, nosotros que somos geeks del DNA, no te gustaría una playera que dijera esto? Por lo tanto, Helix. Hijo. Sí, de hecho estaría bien. A ver cuándo nos organizamos Vamos a hacer para hacer. entonces una playerita de eso para regalar después. Pues Vamos mira, a ahorita hacer. que lleguemos a los 50.000 no estaría mal. Exacto, regalar unas playeritas y ver lo de la impresión en 3D de una molécula de DNA como esta. A ver a quién le gusta. Pero, sí, digo, a nosotros nos fascina. De hecho, ahorita que acabemos el video, no se va a pasar y les voy a presumir una de las fotos de cuando fui a Cold Spring Harbor para que me envidien. Pero, dice mi esposa que no sea tan presumido, pero no puedo con esto. Soy el máximo geek del DNA. Entonces, bueno, les presentamos esta parte, les vamos a dar el link donde se muestra, ¿no?, los papers de Rosalind Franklin, donde sale su bitácora, ¿no? Ya acabamos de ver parte de su bitácora donde dice Helix. Tiene unas figuritas que dibuja como unos cuatro, azúcares, como tratando de estar interaccionando por puentes de hidrógeno. Pero finalmente, pues sí, el paper que habló fue el de Watson y Crick, ¿cierto? Como con alto detalle. Así es, así es. Y entonces, siguiendo un poco a la famosa fotografía 51, pues como les comentábamos, se las mostró Wilkins, el investigador principal del laboratorio donde estaba esta Rosalind Franklin. Y pues con eso, ¿no? Con eso ellos se fueron, se regresaron y hay una parte que dice, ya en esta parte empiezan a hablar un poco de lo que estaba haciendo. Dice, una vez Watson empezó a hacer cortes de cartón, me parece. Pues así hizo sus diseños de cartón. Hay una foto donde están parados Watson y Crick, Sí, déjenme, la muestro, aquí la tenemos. y ellos están enseñando la estructura de doble y se la hicieron a una escala muy grande. Exacto, vamos a buscarla para que no se queden con la. Para con, no se queden con la duda. Aquí está, es famosísima, ¿cierto? Sí. Entonces, vean, hicieron sus modelos, pero en alguna entrevista de Watson, él dice que él empezó a hacer con cartones, es decir, diseñó sus cartoncitos de la estructura del DNA y los empezó a jugar como rompecabezas, empezó a ver cómo se acomodaba. Entonces fue ahí que se dio cuenta, ¿no?, que la adenina hacía interaccionaba, inter, perdón, interactuaba por puentes de hidrógeno con la adenina con timina, guanina con citosina y los fosfatos hacia afuera. Sí, es súper importante esa parte. ¿Qué De más? hecho, ya con eso pues se dan cuenta, ¿no? De los puentes de hidrógeno. Eso hacía que también se dan cuenta que tenían dos tipos de bases nitrogenadas, una pirimidina y una purina, y que la unión entre la pirimidina y la purina siempre era entre ellas, porque el diámetro de la estructura se mantenía constante. Si tuviéramos estructuras, por ejemplo, si tuviéramos dos purinas unidas, el ancho de la estructura del DNA, viéndolo desde la parte de arriba, pues estaría más ancho. Entonces ellos se dan cuenta que el diámetro de esta estructura se mantiene constante y ese tamaño está justo en la unión de una purina con una pirimidina. Exacto, entonces ya después vamos a tener cursos en biología molecular donde vamos pues sí, explicarlo, ¿no? Eso como con detalle, con manzanitas, así súper digerible como nos gusta a todos, pero por lo pronto hoy seguimos hablando más sobre la historia, pero ¿cómo ven este chisme? A mí me parece como
De hecho, es así como para mí el ventaneando de la ciencia. O sea, hubo chisme, hubo pelea, hubo muerte, hubo. No, estuvo acaloradísimo. O sea, es. No, y pues lo peor fue que ya hasta después de la muerte de Rosalind Franklin fue su reconocimiento por el premio Nobel, ¿no? Exactamente. Y Eso es lo desafortunadamente. más triste. Desafortunadamente las personas muertas pues ya no son premiadas. Es decir, si alguien tiene una idea y muere y después la idea es reconocida, ya no se gana el premio Nobel. Solo las personas en vida pueden tener este premio. Así Y es. solo pueden ser máximo tres, ¿cierto? Entonces Ajá. aquí lo que pasó fue que se la llevó Así Watson, es. Crick y ¿quién creen? Y Wilkins. Wilkins. ¿Y con dónde quedó Rosalind? Dios. Adiós, ¿no? Y parece ser que después de eso, no quiero, no, ahorita no recuerdo, pero ya fue después, 10 años después, que falleció ella, de cáncer de ovarios, parece ser que pues por sus trabajos con las cristalografías, etcétera. Entonces, bueno, eso no lo sabemos muy bien, pero hay libros sobre eso. De hecho, hay un libro que se llama La Dama del DNA, ¿no? La Dama Negra o algo así. Entonces, sí, y bueno, ya después con eso, como dicen, se pusieron de acuerdo Wilkins, Watson y Crick para publicar tres artículos seguidos. Sí. Entonces, aquí de hecho dice que después de días, Wilkins inmediatamente aceptó que era correcta la hipótesis de Watson y Crick y se pusieron de acuerdo en publicar tres artículos simultáneos en Nature. Y de hecho, sí, mostrando los datos de Franklin y Gosling, Así es, publicando la foto. Gosling era el estudiante de Rosalind Franklin. Sí, entonces es como, o sea, pudo haber sido que el estudiante de licenciatura estuvo teniendo ideas, que se las pasó al de maestría, que se las pasó al del doctorado y que le llegaron al PI, y el PI le muestra los datos a otro laboratorio. Y al final el premio se lo llevan el PI y otro laboratorio. Sí, No, sí, es sí. increíble. Es increíble esta historia. Entonces, para ya no hacerles el cuento largo, todo esto pues llevó a una serie de descubrimientos, ¿no? Como lo que era la síntesis de proteína. Ya después, si quieres, hablamos más de eso. ¿Te parece, Daniel? Te tenemos como Sí, invitado. lo podemos platicar en otro Porque momento. me parece ser que hicimos muy buena mancuerna, no sé qué opinen los otros, pero así me gusta a mí, como ir platicando, ir cuestionándonos, ir entendiendo. Se me hacen muy agradables estas pláticas y aparte si no sabemos, seguimos aprendiendo. Entonces, pues sí, así fue como Watson y Crick en principio, con las ideas de Rosalind Franklin, con la ayuda de Wilkins. Y Gosling, no hay que olvidarlo, ¿no? Al rato va a salir un libro solo de Gosling. Sí, te digo que dentro de los comentarios, este chico mencionaba que ni Rosalind Franklin había hecho la cristalografía de rayos X, ¿no? La verdad, híjole, pues a veces así es esto, ¿no? El de licenciatura hace un poco de trabajo de lo que está haciendo el de maestría está haciendo un poco de trabajo del que hace el del doctorado y así sucesivamente, ¿no? No es que todo el trabajo lo hagan, pero pues tú sabes, ¿no? A veces de una tesis de maestría, pues te sale una tesis o dos tesis de licenciatura. En cuestión de recursos económicos, debemos tener bien claro que pues es difícil poder tener proyectos individuales, ¿no? Y generalmente lo que haces es agrupar a los estudiantes de menor grado para que junto con ellos vayan armando un proyecto más elaborado. Exactamente, entonces mira, cierro esta ventanita, les vamos a dejar el enlace. Y quiero mostrarles otro enlace que teníamos aquí. Este enlace ya es de la página de hecho es Cold Spring Harbor es quien hizo esta página, si no mal recuerdo. Esta página ya es viejísima, yo ya he entrado mil veces a esta página, pero a mí me sigue encantando. Y está hecha en formato, ¿cómo se llama? Se me olvidó, en Flash. Línea de tiempo. Ah, bueno, sí, Está Flash. hecha en Flash, entonces si no la pueden ver, tienen que activar su Flash.
Sí. Porque si no, no la van a poder ver, pero está muy bien hecha, vean, tiene toda la línea del tiempo sí, de los descubrimientos previos sí, o sea, todo lo que conllevó al descubrimiento del DNA, vean, desde Mendel hasta después nos vamos más años para acá, vean a Barbara McClintock, etcétera. Entonces vean aquí Rosalind Franklin y luego ya si nos vamos, late 50s, ya aquí con diferentes científicos y vean aquí cómo está ya la parte de que ganan el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel, En claro. 1962. Entonces también les vamos a dejar este enlace para que lo vean. Pero bueno, qué bueno que nos echamos este video. Creo que nos salió bastante bien. Nada más para comentarles, lo hicimos hace 10 minutos antes, ¿verdad? De comenzar. Y parece Así ser es, así que es. estamos aprendiendo bastante, incluso nosotros. De Ah, y que nos hecho, tengan paciencia también, ¿no? Que sí, nos tengan luego. paciencia. Exactamente, luego estamos ya especializados en otra cosa y se nos va. Entonces, de hecho quiero también mostrarles un poco de dónde es que trabaja ahorita, bueno, dónde es que está Watson ahorita trabajando. Bueno, es realmente ya nada más va a visitar. Él fue director alguna vez de Cold Spring Harbor. Quiero presumirles un poco las fotos de dónde es que piensan estos científicos de Cold Spring Harbor. Es decir, salen de su laboratorio y vean. Quiero que vean, o sea, salen de su laboratorio al lago. ¿Te imaginas eso, Daniel? ¿Te gustaría tener tu Ah. laboratorio afuera del lago? No, impresionante. Entonces, vean, realmente es pues, por eso que debemos de divulgar la ciencia en México, para que vean el nivel al que se puede llegar. Vean, esta imagen también me encanta. Vean los ribosomas, ¿no? El arte de los ribosomas en el jardín, Claro. traduciendo las proteínas. Entonces, todo esto, pues por eso somos geeks, ¿no? Tuvimos la oportunidad de fascinarnos con el DNA y de ahí ya nos salimos. Y nada más para presumirles la última imagen, le quiero presumir a Daniel, que estuve también aquí con mi esposa. Ahí estamos en el auditorio de Cold Spring Harbor. Viajamos hasta Nueva York para una bahía que queda cerca que se llama Cold Spring Harbor, cerca de Nueva York. Y pues ahí es donde Watson luego presenta sus pláticas, etcétera. De hecho, ahí ha habido no sé cuántos premios Nobel. Entonces, entre ellas Barbara McClintock, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo es lo que quiero como invitarlos, ¿no? A que nos fascinemos todos con la ciencia. Entonces voy a detener mi pantalla. Y bueno, pues me encantó estar así, Daniel, platicando contigo. Muy bien, De hecho, perfecto. tus presentaciones, ya después tienes más material, ¿cierto? Claro. Después podemos presentar algunas cositas, algunos temas o temas que les interesen, pues podemos preparar algo, ¿no? O sea, realmente, pues ahí podemos echarnos la mano entre todos y pues aclarar ciertas dudas y si no, para nosotros, recordar cosas que ya a lo mejor dejamos de hacer, pues por la misma, vaya, la misma forma de trabajo, ritmo de trabajo que uno tiene, ¿no? Exactamente. Bueno, Daniel, entonces con eso concluimos nuestro programa del día de hoy especial sobre el descubrimiento de la estructura del DNA. Me parece que estuvo muy buenos tus datos, estuvimos platicando muy a gusto. Me gustó No, pues qué bueno, igual yo me acomodé bastante este bastante bien. formato. Pues ahí, a ver qué más sale. Así es. Y bueno, entonces no olviden registrarse en la página, seguirnos en nuestras redes sociales. Y espero les hayan gustado todos los memes de Daniel. A mi parecer estuvieron fascinantes. Y tienes el instinto de hacer memes. Es excelente. Ahí, más o menos, ahí nos van dando. Vale. Pues Sale. entonces les deseamos buenas noches y nos vemos en la próxima Live Facebook de Biología Molecular México. Que se la pasen bien y que descansen. Hasta Cuídense luego. mucho. Buenas noches. Hasta luego.